¿Qué tal, pilotos? ¿Cómo están? Bienvenidos, nuevo lunes. Ya este lunes es el siguiente video del pasado y el anterior, el que viene ahora de este camino de senderismo que estamos haciendo en esta ocasión. Ya como vieron en el video pasado, vamos subiendo a lo que es la cima. Y bueno, ya esta es la segunda parada. Vamos a tratar de hacer una bonita toma de acá con el Air 2s, que vamos a hacer el primer vuelo con el Air 2s, que ya al principio lo hicimos con el Mini 3. Vamos a utilizar el Air 2s para hacer... Como creo que vamos a mitad de camino más o menos, vamos a tratar de grabar tanto desde donde vengo hasta allá, hasta donde voy. A ver, les muestro un poquito con esta cámara, teniendo bastante cuidado, que ya seguro en Instagram lo han visto. Todo eso es un río que viene, bueno, nieve derretida que viene bajando desde allá, de donde queremos ir a grabar. Y vamos a grabar un poquito esto acá, allá. Un pequeño salto de agua, se ve muy interesante, ya lo mostré en las historias de Instagram, y tratar de volar hacia allá, a ver si ya podemos ver lo que es el puente colgante y un poquito del fondo nevado allá en la cima, a esta altitud, que aquí estamos más o menos a unos 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar. A la altura que iremos será casi a los 2000. Y bueno, no voy a hablar más, vamos enseguida a tomar acá el control, que lo meto acá debajo de la toalla por el calor. Ya lo tengo encendido, ya espero que haya tomado satélite. Perfecto, entramos a la aplicación volar. Quizá no haya tomado aún todo lo... Bueno, sí, tenemos 13, ya debería guardar retorno acá, punto de retorno a casa sin problema. No vamos a demorar mucho, vamos a despegar enseguida, a ver si esto queda dentro del enfoque de la cámara. Perfecto, alejamos enseguida, marcó punto de retorno a casa. Hay bastante viento también. Exacto, acá nos encontramos nosotros, estamos grabando todo perfecto, 96% de batería, 13 satélites, punto de retorno a casa guardado. Muy bien, vamos a alejarnos primero hacia allá. Vamos a ir desde lo más bajo hasta lo más alto que podamos desde aquí. Es donde me he puesto acá la torre de control. Muy bien, no vamos a ir demasiado lejos en reversa, vamos a alejarnos que sea unos 900, 800 metros hacia acá, desde donde vinimos. Y luego iremos, siempre, se lo digo siempre, vuelen primero las altitudes bajas y luego vayan subiendo, no lo hagan al revés, porque si suben, gastan batería, luego bajan a menos 400 o 300 metros, no van a tener batería para volver, solo eso ténganlo en cuenta. Así que nada, vamos a ir a grabar, me voy a colocar por acá, para no perder señal ni de vista al dron. Perfecto, 400 metros de distancia, ahora sí vamos a ir descendiendo. Todo ese camino que ven a la izquierda es por donde hemos venido subiendo. Y acá a la derecha pueden ver que es donde hay hasta un teleférico ahí para subir. Pero para no alejarme mucho, vamos a ir por acá para mantener toda la vista. Perfecto, ahora sí. Muy bien, vamos descendiendo. Altitud de menos... 170 metros sobre acá donde despegamos, una distancia ya de 800 metros. Hay que tener cuidado. Vamos a alejar un poquito más, solo acá donde pueden ver la nieve. Tenemos 90% de batería, 11 satélites, lógico, siempre acá en los donde hay acantilados y cosas, se pierde fácilmente la señal. La cantidad de satélites que tenemos conectados. Muy bien, ya de aquí abajo y más abajo el primer video que han visto, que les hemos mostrado. Muy bien, vamos acá que tengamos la sombra, el sol detrás con la sombra del... teniendo acá la pantalla en la sombra. Muy bien, hay que tener cuidado con el nivel, con el cableado del teleférico. E incluso acá hay un restaurante, hay personas, vamos a bajar un poquito el gimbal. Hacer un giro así, lástima que no esté llegando o saliendo el teleférico para que quede grabado en la toma. Muy bien, estamos a 800 metros de distancia, no vamos a alejarnos mucho más ya, y a menos 237 metros desde donde despegamos, así que vamos a traer el dron, vamos a bajar un poquito más y a traerlo para acá. Vamos a tratar de seguir el río lo más cerca que podamos, claro, sin poner en peligro al dron y mucho menos a personas o animales que puedan estar caminando por acá. Increíble. Por acá hemos venido subiendo ese puente. Incluso en las historias de Instagram seguro que lo vieron. Muy bien. Aquí laquea un poquito la señal, así que vamos a tomar altura. Mucho mejor ya. Miren qué bonito acá. Vamos a bajar la cámara, el gimbal un poquito. Si me pudiera meter por acá sería un video espectacular, pero hay que tener bastante cuidado con el no vaya a chocar el dron y perder la toma, y peor aún perder el dron. Tenemos poca señal acá, así que vamos a continuar así con mucho cuidado. Aquí perdí un poquito de señal. Perfecto, perdí la señal acá, porque esto se encuentra, acá le muestro, a unos 500 metros hacia allá. Tiene que ser aquello que se ve allá. Muy bien, así que sentamos nuevamente. Otra vez usamos la cabeza que nos tape el sol. Grabamos un poquito acá, pero tampoco me voy a acercar más. Tenemos menos 200 metros, o sea 200 metros más bajo desde acá donde le pegamos. Subimos un pelín la cámara y hacemos una toma que quede lo mejor posible por acá. Espero no le moleste el audio. Mi voz seguro la escuchan, pero también escuchan seguro el zumbido acá, el sonido del agua. Bueno, muchos seguro pensarán, para muchos seguro que es bastante relajante, como lo es para mí. Pero acá en el video podría incluso estorbar un poco. Cámara un pelín hacia arriba. Perfecto, continuamos. Menos 192 metros de distancia, de altura, a 465 metros de distancia donde me encuentro yo. Y acá adelante arriba es donde me encuentro. Y lo que sí o sí quiero grabar, que me parece tan interesante, que lo mostré incluso en la historia de Instagram, es esto que verán acá adelante. Un poquito más de velocidad, 18 kilómetros por hora, un poquito de altura, que puede que pierda señal nuevamente, así que vamos a movernos un poquito hacia acá. Perfecto. Una nueva cascada aquí. No descenderé más porque va, no tengo mucha señal, incluso está rojo acá con aviso de que ajuste las antenas. Pero como tengo sensores encendidos, vamos a confiar un poquito más. Vamos a confiar bastante en el dron. Aunque aquí, como no tiene sensores arriba, si activa retorno a casa, no sé si rozaría con algo. Aquí ya tenemos más señal. Vamos a poner la cámara, perfecto. Increíble, esa agua tiene que estar de fría. Muy fría tiene que estar esa agua. Que viene del hielo, es del hielo que se derrite. Continuamos, un poquito hacia arriba el gimbal. Perfecto. Muy bien, ya íbamos tomando altura. Poquito más rápido la grabación acá del video y de, bueno, más rápido el dron. Increíble acá, mira, wow, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Continuamos, aquí podemos ver que hay sombra. Llevamos 9 minutos de grabación, 61% de batería queda aún. Llevo el dron a 90 metros más o menos donde me encuentro. 9 satélites, que hay que tener bastante cuidado, que si hay viento y me lleva el dron, si suelto los sticks, y peor aún si pierdo el control, por ejemplo, o la telemetría o la imagen de la pantalla, tendría bastante problema. Pero continuemos con bastante cuidado. Suelo llevar siempre los 2 dedos, cada stick 2 dedos. Se me hace mucho más fácil hacer tomas suaves. Así que si también tienen drones y quieren aprender a hacer tomas suaves, inténtenlo así. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero ya luego no querrán hacer vuelos si no es así, de esa manera. Mira, esa es la cascada, la que se escucha acá en el micrófono. Esa es la cascada. Vamos por acá. Ven los sensores funcionando bastante bien. Tenemos señal casi full, lo que no tenemos es casi satélite. Así que hay que tener cuidado en caso de pérdida de señal y no vaya el dron a... Vamos a ver hacia dónde ir para el retorno a casa. Muy bien, ya vamos, esto y ya. Salimos de aquí y vamos a tratar de ver lo que es el puente colgante que les quiero mostrar. Miren qué hermoso acá. Miren qué increíble. Wow, mira, ya trae otra cascada que de aquí ni se ve. Pero ya, no voy a dejar que el dron se vaya a mojar. Así que vamos por acá. Confío en la señal que está full, ya que satélite, si pides retorno a casa, acá tendríamos problemas. Y además el dron se va allá abajo, se ve a 160 metros de distancia. Vamos a tomar un poquito de altura aquí por el agua. No vaya a mojarse. Ya se mojaría la cámara o el dron y eso causaría problemas. Problemas más a largo plazo. Ya el dron se moja ahora, tú lo secas y no te va a dar ningún problema. Pero ya luego las piezas por dentro, toda la electrónica se puede ir oxidando si no le hace, el tratamiento adecuado. Ya de secarlo y cosas. Muy bien, ya sí. Aceleramos. Mucho más rápido, vamos tomando altura. Y a tratar de mostrarle lo que es el puente colgante que se encuentra allá, que les quiero mostrar desde que comenzamos el video. Muy bien, 27 km/h, distancia 280 metros de mí, a exactamente la altura de donde estoy yo, donde despegamos. Quise que tomar bastante altura porque sea aquella montaña, allá ni siquiera se vería el dron ya. Y acá ahora sí se puede ver el puente colgante. Y al fondo, aquel glaciar en la cima, es lo que quiero llegar. Quiero caminar casi, bueno, no hasta allá, pero algunos kilométricos más para llegar allá y poder grabarlo con el dron. También es esa enorme, increíble, el hielo que se ve allá en la cima. Muy bien, este es el famoso puente colgante que les he mencionado desde que comencé el video. Y el que verán en el próximo video si podemos llegar bien a hacer otro video con este dron. 800 metros ya, no me voy a alejar más. Perfecto, muy bien. Ya todo esto lo grabaremos mucho más a detalle en el siguiente video, así que no la vayan a perder. Tenemos 44% de batería, llevamos 13 minutos grabando. Pienso que podríamos finalizar el video trayendo el dron lo más alto posible por encima de esa montaña. Así que, nada, vamos allá. Gimbal hacia arriba. Vamos hacia allá, tomando altura. Claro, teniendo en cuenta lo que queda de batería. Pero es lo que digo siempre, váyanse lejos y alto a lo último, que la batería gasta mucho menos. Se gasta mucho menos en descenso que en ascenso, pero ya sé que todos lo saben, pero me gusta mencionarlo siempre. Allá va, en aquella cima que se ve acá con esta cámara. Así que llevamos 300 metros, podemos llegar bastante alto. Así que vamos por acá. Muy bien, vamos a bajar por acá y a traerlo hacia donde estamos ya. ¿Qué opinan ustedes de estos paisajes? Déjenme en sus comentarios lo que opinan y estaremos, como digo siempre, a final de video, a la hora de publicación del video, estoy atento 1 o 2 horas para ir hablando con ustedes y contestando los comentarios lo más que pueda. Y si llegas al final del video también me encantaría saber quién llega al final, quién de ustedes ve el video hasta el final para, no sé, para saber qué tantos seguidores lo ven hasta el final, que ya muchos sé que de seguro no ven más de la intro y ya. Pero supongo que todos serán droneros los que ven hasta el final. Muy bien, pasamos por acá cerca y traemos ya para aterrizar y finalizar el video y continuar nuestro trayecto. Muy bien, vamos a hacer esta toma al estilo FPV, rápido y cerca de los árboles. Muy bien, perfecto. Y yo me encuentro por acá, pero tengo que descender mucho aún. Ya viene el dron, allá arriba se ve el puntito negro. Seguro que ustedes no lo ven con la cámara, siempre digo lo mismo. Muy bien, ya viene, ya hasta se escucha con todo y el ruido acá del agua, del río. Muy bien, acá nos encontramos nosotros. Y nada, para aterrizar ya y finalizar este video. Muy bien, acá viene, perfecto. Muy bien, se ve con esta cámara también. El dron no me deja acercarme por los sensores, así que vamos a traerlo del agua, un poquito más alto de la cabeza. Muy bien. Perfecto vuelo, amigo, ¿no? Denme su opinión como siempre. Vayan escribiendo ahora mientras yo voy parando video, parando grabación de pantalla. Vayan comentando su opinión de este video y qué sugerencias tienen para un futuro video. Comenten, ahora comenta. Perfecto, paramos grabador de pantalla, apagamos el video y el dron. Nada, amigos, vamos a finalizar acá el video, el segundo video de este hermoso viaje que estamos haciendo por aquí de senderismo. Espero que hayan visto el primero, si no vayan a verlo, que lo dejaré acá en la descripción, tanto como el siguiente, si ya lo he publicado, ya en la descripción lo pueden ir a ver. Bueno, amigos, pues nada, gracias por acompañarme en este viaje y nada, nos vemos el próximo sábado en Instagram y el lunes en su canal favorito de drones. Tengan una bonita semana y cuídense mucho. Chao.